En esta cita de hoy les traje una puntada que yo llamé punto tulipanes. Es una especie de flor que está bordada de medio lado, parece de medio lado. Es muy bonita, es una puntada totalmente diferente que la saqué por ahí de un libro antiguo y la traje para compartirla con ustedes. Una colcha igualmente en tonos oscuros y se ve espectacular. Por eso se las recomiendo. Es una puntada muy fácil. Deben montar siempre puntos múltiplos de 4. A eso le deben agregar 3 puntos para que los tulipanes, las florecitas, nos queden perfectas y los dos de borde, el primero y el último. El material con el cual está hecha esta puntada es un material común, supremamente suave, número 4, dice la etiqueta. Y las agujas con las cuales yo tejí esta puntada son 7 americanas, que es lo mismo que decir 4.5 milímetros. La puntada no es reversible y tiene la característica de que sale gruesita, carrera número 1 por el derecho del tejido. En esta carrera número 1 vamos a pasar ahora y siempre durante todo mi video un punto sin tejer. A continuación voy a hacer 3 puntos en un punto revés. 1, 2 y 3. Después de esos 3 puntos hago un punto derecho. Todos los puntos derechos en esta puntada los voy a hacer por la parte de atrás. Ese fue el primer diseño. Repetimos 3 puntos revés, 1, 2 y 3, un punto derecho. Otro diseño, 3 puntos revés, 1, 2 y 3, un punto derecho. Último diseño. Aquí se acabaron todos los diseños. ¿Por qué? Porque me quedan 4 puntos, que es el punto de borde. Entonces termino mi línea carrera o hilera con 3 puntos revés. Nada más. Y el último punto en un derecho como punto de borde. En la carrera número 2, línea o hilera, el primer punto lo pasamos sin tejer. A continuación hago 3 puntos derecho, 1, 2 y 3, un punto revés. Fin del diseño. 3 derecho, 1, 2, 3, un punto revés. Otro diseño. 3 puntos derecho, 1, 2 y 3, un punto revés. Fin de todos mis diseños. Me quedan en la aguja 4 puntos. ¿Qué yo qué voy a hacer? 3 puntos derecho, 1, 2 y 3. Último punto, un derecho es mi punto de borde. Llegamos a la línea número 3 y vamos a hacer el primer punto, lo pasamos sin tejer. Después hacemos 3 puntos revés, 1, 2 y 3. Aquí vamos a hacer lo siguiente, un punto hondo. En algún video se los había enseñado, pero se los recuerdo. En este siguiente punto, que es derecho, miro y me correspondería hacer un derecho por aquí, pero no, lo hago por el siguiente hueco, por este, y yo lo llamo un punto hondo, y ahí hago un punto derecho. No lo suelto, no lo paso, no le hago nada, sino una lazada. Y ahora hago un punto derecho común y corriente en el mismo punto, una lazada y un punto hondo por el mismo sitio donde hice el primero. Terminé el diseño y suelto. Esto me da la opción de que la florecita quede como escalonada, como recostada. A continuación, voy a repetirlo. 3 puntos revés, 1, 2 y 3. Tengo la línea de los puntos derechos y hago un punto hondo por debajo de la línea que me corresponde hacer el derecho. Hago
un punto derecho, una lazada. ¿Por dónde debo hacer siempre el derecho? Un derecho y una lazada. Nuevamente, un punto hondo por el mismo sitio. Hemos terminado suelto. Me queda mi último diseño. Un revés, dos revés, tres revés. Llegué a la línea en que hago el punto hondo. Ahí se ve perfectamente. Y una lazada en el mismo sitio, un derecho, una lazada. Y vuelvo, introduzco la aguja por donde hice el primer punto hondo. Lo hago el punto hondo en punto derecho. Suelto, paso. ¿Y con qué termino? Se acabaron los tres diseños. Termino siempre con tres puntos revés. Uno, dos. Y un punto derecho como punto de borde. Llegué a la carrera número 4 y hago esto. El primer punto lo paso sin tejer, ya lo sabemos. Entonces hago tres puntos derecho, uno, dos y tres. A continuación encuentro lo que yo hice y hago cinco puntos juntos en punto derecho, uno, dos, tres, cuatro y cinco. Los hago en un punto derecho, con cuidadito introduzco la aguja, hago mis cinco puntos juntos. Aquí vea, esta está la hebrita, la tomo, la saco y suelto. Al principio les va a parecer difícil, pero pues como esos cinco puntos están como flojos, nos va a quedar muy bien y muy fácil. Repetimos, tres puntos derecho, uno, dos, y tres, cinco puntos juntos en un punto revés. Busco mis cinco puntos, uno, dos, tres, cuatro y cinco. Aquí los tengo y los tejo en un punto revés. Así, suelto. Último diseño, un derecho, dos derechos, tres derechos y cinco puntos juntos. En punto revés, 2, 4, 5, los hago en punto revés. Todo muy flojito. Terminé con qué, con 3 puntos al final de mi línea. 1, 2, 3 puntos derecho y el último punto, un punto derecho, que es el punto de borde. Vamos a hacer la carrera número 5. ¿Por qué? Porque vamos a poner aquí, intercalar una flor. Para eso vamos a hacer lo siguiente. El primer punto lo pasamos sin tejer. Hacemos un punto revés y aquí va a empezar el diseño. Este no cuenta para el diseño. El diseño empieza aquí. Un punto derecho, tres puntos revés, uno, dos y tres. Se acabó. Nuevamente, un punto derecho, tres puntos revés, uno, dos y tres. Un punto derecho, uno, dos y tres. Terminados todos mis diseños, los últimos puntos, ¿cómo los voy a tejer? Un punto derecho, un punto revés, y el derecho, que es mi punto de borde. Tejemos la sexta carrera pasando el primer punto sin tejer y haciendo un punto derecho que no forma parte del diseño. El diseño empieza aquí. Un punto revés y tres puntos derecho. Uno, dos y tres. Nuevamente, un revés, tres derecho. 1, 2 y 3. Último diseño, un revés y 3 puntos derecho. 1, 2, 3. Me quedan en la aguja 3 puntos que los voy a tejer así. Un revés, un derecho. Este último
es el borde en punto derecho. Carrera número 7, vamos a recordar de que lo que ya hicimos, aunque sea en diferente sitio, paso el primer punto sin tejer y hago un punto revés. Este revés no forma parte del diseño y aquí encontré una lineecita de puntos derechos que se está formando y ahí voy a hacer el punto hondo y una lazada, un derecho y una lazada, todo en el mismo punto, y un punto hondo, suelto y hago tres puntos revés, 1, 2 y 3. Otra vez, un punto hondo, que es introducir la aguja por debajo de donde me correspondería hacer el derecho. Introduzco la aguja, tomo la hebra, la saco, hago un derecho, hago un derecho común y corriente, no lo suelto, hago una lazada y vuelvo, introduzco la aguja por el sitio donde dice el punto hondo. Debo tener 5 puntos, 2, 2, 4, 5, suelto y hago 3, 1, 2, 3 puntos revés. Vamos a hacer nuestro último diseño. Encuentro la línea de los derechos y hago un punto hondo y una lazada, un punto derecho en el mismo sitio y una lazada y un punto hondo. Ahí hemos terminado. Tengo 5 puntos nuevos, 2, 4, 5, suelto los 3 puntos revés que me corresponden. Me quedan en la aguja 3 puntos. ¿Qué voy a hacer? Como es la línea de los derechos, debo hacer un punto hondo, una lazada, un punto derecho, una lazada, un punto hondo. Tengo mis 5 puntos, suelto y termino con un punto revés y un punto derecho, como es mi punto de borde. Llegamos a nuestra última línea porque este diseño de la flor de tulipán no tiene sino 8 carreras. El primer punto, como siempre, lo pasamos sin tejer y hago un punto derecho que no tiene nada que ver en el diseño. Empiezo 5 puntos juntos en un punto derecho, revés, 2, 4, aquí están los 5 puntos, los hago en un punto revés, lo suelto y hago 3 puntos derechos, 1, 2 y 3, terminé un diseño. Repetimos, 5 puntos juntos en un punto revés, 2, 4, 5, lo hago en un punto revés, lo suelto, 3 puntos derechos, 1, 2 y 3, otra vez. Última vez, 5 puntos juntos en un punto revés. Y 3 puntos, 1, 2 y 3. Y resultó que no era la última vez. Aquí tengo otro diseño. 5 puntos juntos. ¿Qué es lo que pasa? Que ahí acabé todos los diseños. Y en la aguja que me queda, los 5 puntos nuevos, un punto más y el borde. Entonces ahí voy a hacer los 5 puntos juntos en punto revés, un punto derecho y el último punto en un punto derecho, que es el borde. Cuando hayan llegado a este punto, hayan hecho las 8 carreras, ustedes deben repetirlas una y otra vez para lograr el largo de la colcha o de la bufanda o lo que estén tejiendo, y lo mismo en el ancho. Siempre tienen que montar los puntos múltiplos de 4, agregarle 3 puntos adicionales para que nos cuadren las flores y los 2 puntos de borde. No siendo más la clase de hoy, me despido con mucho cariño de ustedes. Me gustaría que me pusieran una mano positiva si les gustó mi trabajo, me escribieran, yo trato de contestarle los correos, y suscríbanse. Con eso
permanentemente se les están mandando unos correos cada vez que yo suba un nuevo trabajo.